¿Qué es lo que es, mi gente linda de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Configuración y sensibilidad, más botón de disparo, con y sin DPI para ustedes. Esta sensibilidad y esta configuración en verdad funcionan para todo tipo de dispositivos. Quédense ahí hasta el final para que vean cómo puedo alterar las alteraciones internas. Wow, sonó un poco raro, pero sí, así mismo. Cómo activar las alteraciones internas, mi gente. Así van a aprender y todo eso. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su maravilloso like. Solamente presten atención muy detenidamente y si tienen que darle hacia atrás para así captar mejor, háganlo. Que lo que viene es súper, pero súper, pero súper épico, en verdad. Son unas sensibilidades que cuando yo la activo y me pongo a jugar VR de clasificatoria, en Lobo Solitario, cuando me pongo a jugar esas salas 6 vs 6, que ahora mismo están rompiendo y todo el mundo la está jugando, pruébenla donde quiera y ustedes se van a dar cuenta y me lo dejan saber en los comentarios. Así que, mi gente, vamos al flow. No olviden suscribirse, activar la campanita. Pero antes de eso, muchas gracias a todas esas personas que viven activos en el canal y que comentan su dispositivo. Estaremos activos subiendo videos de sensibilidad configuración. Solamente comenten su dispositivo y le estaré sacando sensibilidad por cada dispositivo que me comenten. Así que, mi gente, esto es todo. Así que vamos al flow con la mejor sensibilidad y configuración de toda actualización. Una vez estemos aquí en el ajuste, vamos a darle, o sea, vamos a escribir, le damos un clic al buscador y escribimos lo siguiente, que es velocidad del puntero. Como pueden ver, a mí me aparece en la tercera opción. Le damos un clic y como pueden ver, ya aquí nos va a aparecer lo que tenemos que alterar: velocidad del puntero y velocidad de desplazamiento rueda. Procedemos con este botoncito que está aquí mejor. Mejorar precisión del puntero, mi gente. Le damos un clic aquí y ojito, mi gente, esto tiene que estar activo porque eso sería el autopuntado directamente a la cabeza, mi gente, que le ayudará en combinación de las otras alteraciones. Así que vamos al flow. Le alteramos la velocidad del puntero y se la ponemos aquí, mi gente, al ladito de la R. Para los que no saben, esa alteración funciona para todos los dispositivos móviles, mi gente. Para la iPhone no, solamente Android. Vamos con la velocidad de desplazamiento rueda. Se la ponemos a mitad, mi gente. Por las actualizaciones no tenemos un porcentaje exacto que le indique en qué nivel está. Pero como pueden ver en pantalla, déjenlo así como aparece. Ok, le damos hacia atrás. Hacia atrás. Y vamos hacia abajo donde dice accesibilidad. Luego que le hemos dado ese clic, le damos donde dice interacción y habilidad. Otro clic. Bueno, aquí dice retraso de pulsar y mantener pulsado. Le damos un clic y como pueden ver lo tenemos en corto 0.segundo. Lo ponemos en mediano 1 segundo. Le damos hacia atrás donde dice interacción automática al detenerse el puntero. Le damos un clic y como pueden ver ya está la parte final que quiero que presten mucha atención. Tiempo de retraso antes de acción, mi gente. Vamos a proceder a alterar esto y lo ponemos al máximo, que es 1000% de ms, mi gente. Fácil y sencillo. Una vez tengan todo eso activo, ya pueden proceder a darle hacia atrás y quédense aquí hasta el final para que vean también el mejor botón de disparo y la sensibilidad perfecta para que ese teléfono tengo una sensibilidad sumamente especial. Así que vamos al flow. Danza, danza, danza. Com a moto seguro, com a pão. Falta, mano, você segura o like. Vou aproveitar que tô na goma dela. Vai, toma no pra direita. Vai, toma.
Dança. Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o lança.